Good morning, students. Good morning, Miss. Let's start with the prayer today. So, let's share the screen. Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar esta mañana dándole gracias a nuestro papito Dios para que nos pueda iluminar, nos pueda bendecir en este día de trabajo, de tareas, de talleres. ¿Sí? Todos juntos, persignémonos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nuestras intenciones de hoy, para esta mañana, todos juntos vamos a pedir a través de esta oración para que este nuevo año 2022 seamos mejores personas y hagamos siempre el bien sin intereses egoístas, ¿verdad? También vamos a pedir para que en el mundo y en nuestro país crezca el bien y la paz. Para que Dios bendiga a todas las familias, dándoles bienestar y prosperidad. El mensaje del día de hoy tenemos: tú no tienes enemigos externos. Nuestros enemigos son los pensamientos erróneos que todos tenemos y que lanzamos al aire, atrayendo pensamientos semejantes en el prójimo. En realidad, nadie puede ser nuestro enemigo, porque Dios habita en cada uno de nosotros. Anula las enemistades emitiendo pensamientos de tolerancia y de amor hacia todas las criaturas que son templo de Dios. ¿Qué nos quiere decir en este mensaje del día de hoy? Pues bien, Dios aquí nos invita a reflexionar, a que no juzguemos a los demás, que no lancemos cosas negativas, cosas que no son productivas, que no le van a formar, no le van a ayudar a esa persona a mejorar, sino más bien va a generar que de él se originen también cosas negativas, cosas hirientes. Aquí nos invita Dios a que no juzguemos, que más bien, en vez de estar juzgando, viendo lo negativo, lo feo de la otra persona, primero evaluémonos nosotros mismos. ¿Sí? Primero veamos nuestras faltas, nuestros defectos, mejoramos nosotros primero y después podemos nosotros, en este caso, ayudar a la otra persona, no juzgarla, sino más bien ayudarla, aconsejarla, ¿sí? Esa es la forma bonita, positiva, para poder generar un cambio en otra persona. Porque si uno empieza a discutir, ya sea con papá, con mamá, con primitos, con hermanos, con amigos de la escuela, ¿qué va a generar? No va a generar cosas positivas, más bien va a generar cosas negativas, hirientes, se van a estar diciendo muchas malas palabras, por decirlo así, ¿no? Entonces, rodeémonos de personas positivas, y si no estamos rodeadas de ellas, seamos unas de ellas, ¿sí? Seamos unas de ellas, no juzguemos, y siempre cuando sintamos que ese
ese bichito de criticar a la otra persona que sí, que ha estado y cocinado. Ahí intentemos que Dios nos ilumine en nuestros pensamientos y nos disuelva toda esa negatividad que tenemos ahí en la mente. Y pensemos de manera positiva, buena, pongámonos en el zapato de la otra persona, porque puede que esté pasando un mal momento, una mala situación, y por eso sea el actuar, ¿sí?, el accionar de esa persona. Entonces, eso nos invita nuestro papito Dios a que lo busquemos cuando estamos en esas situaciones poco agradables y que no son buenas a vista de Dios, ¿sí? Porque Él siempre nos ha enseñado a no juzgar y buscar siempre el bien para todos nuestros allegados, nuestras familias, amigos y conocidos. Entonces, para terminar este momento de oración, vamos a rezarle a nuestro papito Dios para que todo este mensaje bonito que hemos recibido el día de hoy nos interiorice en este día y no sea solo por hoy que podamos aplicar el momento de tolerancia, el de no juzgar, sino que lo practiquemos día a día en nuestra vida cotidiana. Entonces, todos juntos rezamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Así también a nuestra mamita que está en el cielo cuidándonos, asimismo todos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y por último, como despedida a nuestra mamita, recémosle este Sagrada María. Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia a pasar este día voy. No permitas, madre mía, por tu inmaculada concepción, que caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Y tú, como mi buena madre, dame tu bendición. Nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Listo, chicos, muchas gracias por estar en el momento de oración.